para mí como un vino exquisito, suave es el olor de tu presencia. Tu amor es para mí como un vino exquisito, suave es el olor de tu presencia. Como bálsamo sobre mí es tu nombre, como bálsamo sobre mí es tu nombre. Llévame a ti, llévame a ti, hasta tu santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti, hasta tu santa habitación. Como vino exquisito, suave es el olor de tu presencia. Tu amor es para mí como vino exquisito, suave es el olor de tu presencia. Como bálsamo sobre mí es tu nombre, como bálsamo sobre mí es tu nombre. Llévame a ti, llévame a ti, hasta tu santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti, hasta tu santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti, hasta tu santa habitación. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Gracias, gracias, Dios. Gloria y alabanza a ti. Llévame a ti, llévame a ti, hasta tu santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti, hasta tu santa habitación, hasta tu santa habitación, hasta tu santa habitación. Alabado sea, gloria y alabanza, Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios, te ensalzamos, te glorificamos. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, ven, ayúdanos en este momento. Ayúdanos a abrirnos más a ti. Envía una vez más tu Espíritu sobre nuestro corazón. Envía tu presencia a nuestras vidas, Dios. Ven, ven, estamos necesitados de ti. Ven, 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 Señor, ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven y llena todo mi ser de ti, ven y llena todo mi ser de ti.
ti, de ti. Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven y llena todo mi ser de ti, de ti. Ven y llena, ven Espíritu Santo, todo ven. Mi ser, llena nuestro de ser de ti, ti, Dios, de ti. Llena nuestro ser ven de tu presencia, y llena, ven dulcísimo, todo mi ser. Ven glorioso Espíritu Santo, ven. De ti. Ven. Ven maravilloso Espíritu de Dios, ven inundanos, ven. Todo mi ser de ti. De ti. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, te exaltamos. Oh tercera persona, la Santísima Trinidad, todos a una sola voz, en un solo corazón, te alabamos, te bendecimos en esta serenata que es para ti con todo nuestro corazón. Bendito y alabado sea por siempre. Mis hermanos, cantamos diciéndole, ven Espíritu Santo. Ven y llena todo mi ser de ti, ven y llena todo mi ser de ti, dile con fuerza, ven y llena todo mi ser. Alabado sea, Señor, de gloria, alabanza. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Bendito, Dios, y alabado sea por siempre. A te alabamos, ti sea el honor por los siglos y por siempre. Gloria y alabanza sean para ti, bendito, Señor. Bendito y alabado sea. Gracias, Señor. Seguimos cantando alabado, con todo nuestro corazón. Agradecido, glorificado tu persona, seas, tu presencia, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza, bendito sean para y alabado ti. Seas. Alabado gracias, y glorificado Señor. Sea por siempre, Señor. Muchas gracias, mi Señor, mi Dios. Hermanos, en este momento, pida por mí para que el Señor me siga utilizando como su instrumento en este momento. Pedimos de manera especial por la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, mis hermanos, vamos a hablar un momentito acerca del don de la alabanza. La alabanza es un don, es una gracia que Dios pone en nuestro corazón. Y si Dios nos concede esta gracia, vamos a lograr tener un estilo de vida, no alabar en un momento nomás, en un grupo de oración, sino que llegar a tener una vida de alabanza. Vamos a comentar un momentito, a profundizar un momentito, porque también hay ciertas manifestaciones gloriosas de que personas que reciben por medio de alabar y glorificar, exaltar el nombre del Señor. Por eso que hablan el corazón en ese momento. La palabra alabanza, mis hermanos, puede referirse y expresarse de manera muy distinta. Por ejemplo, alabar al Señor puede ser elogiar, elogio. Cuando tú elogias a alguien, tú estás alabando a alguien. O sea, cuando tú esa palabra tiene diferentes
connotaciones. Por ejemplo, está la admiración. O sea, alabar a Dios es admirar también a Dios. Tú alabas a quien tú admiras. Es como tú reconoces, cuando alaba a alguien, reconoce que es algo bonito para ti, es algo glorioso para ti. La alabanza también expresa gratitud y adoración a Dios. Cuando alabamos a nuestro Dios, la alabanza debe estar siempre en nuestros labios, porque somos criaturas, fuimos creados por Él. Y la criatura debe maravillarse con el resplandor de su Creador. De manera natural, ni estoy hablando ahora de recibir el don, la gracia de la alabanza. Debemos de manera natural apreciar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios. Y solamente porque reconocemos su grandeza, todo lo que hay a tu alrededor, toda la creación. Mira todo el universo, mira todo el mundo que vivimos. Miren la naturaleza. Miren, mis hermanos, todo lo que Dios ha creado: los árboles, los animales, las frutas, el agua, los lagos, el mar, el viento, la luna, el sol. Uno cuando estudia geografía entiende de que hay un orden en el universo perfecto, ¿verdad? Ustedes saben que la luna está a 380 mil kilómetros de la Tierra. Y no es casualidad que la luna está ahí. Hay todo un alguien que pensó en eso, que ha sido nuestro Dios. Hay algo que meditó en eso. Por ejemplo, cuando tú ves un cuadro, hermanos, tuvo un pintor que pensó y que pintó ese cuadro. Cuando tú ves una construcción de un templo bellísimo, tuvo que detrás de esta construcción haber un ingeniero, haber un arquitecto que pensó y construyó eso. Cuando vimos el universo y todo lo que Dios creó, por eso que la Biblia dice que una persona que no cree en Dios es una persona necia, es un necio, porque tú no necesitas tener mucha inteligencia para llegar a la conclusión de que hay alguien que es más poderoso que uno no tiene poder para hacerlo. Por ejemplo, cuando viene una tempestad, no hay ninguna compañía que puede desviar esa tempestad en ese lugar. O sea, está ahí. Dios demanda ahí la orden, ¿verdad? Y nosotros debemos reconocer la grandeza de Dios, el sol, el tamaño del sol, el tamaño de la tierra. Mis hermanos, cuando yo voy a Brasil, voy en un avión que va más o menos 500, 600 kilómetros por hora y paso más o menos 9 horas dentro de ese avión. Y cuando estamos allá en el cielo, miramos atrás, los grandes edificios son como hormigas. Dios es grande, Dios es poderoso. El universo es maravilloso, maravillosamente grande. Y más las otras galaxias que hay perdida en el espacio. Qué Dios más portentoso, qué Dios más grande. Cuando uno depara, hermanos, delante del mar y ve esa infinitud de agua delante de uno, y que Dios puso límite a ese mar que puede llegar hasta cierta parte. Qué Dios más grande. Y la cantidad de pez que debe tener dentro del mar, de cosas extraordinarias. Yo no sé si ustedes ya han buceado, entró en el mar y se quedó debajo del mar por algunos minutos o algunas horas disfrutando. Yo hice ya eso en una ocasión. Realmente es maravilloso cuando usted entra ahí. Y cuando usted empieza a ver que hay tortugas y que hay todo un orden que se mueve debajo del mar, porque Dios creó todas las cosas. Dios es grande, Dios es poderoso. Pero también cuando vemos en la gestación, hermanos, del ser humano, imagínense de
aquella relación sexual que tuvo su papá y su mamá, y un día que su mamá estuviera fértil, que su papá ejaculó, en ese momento van los espermatozoides, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántos son los espermatozoides que producen un hombre en una ejaculación? Son más de 250 mil a 500 mil espermatozoides, y todos ellos empiezan en una gran lucha, y hoy la ciencia nos muestra todo eso, y hay uno que llega al destino final en la mujer que en ese día está para tener un bebé, y el espermatozoide entra en el óvulo. Que Dios más grande. Y ese espermatozoide chiquito, que uno no puede ni ver con nuestras manos, pero ya con la ciencia lo muestra como más o menos es, ¿verdad? Va creciendo, de que días ese espermatozoide dentro de su esposa ya empieza a latir. Yo me acuerdo que mi esposa fuimos al doctor y el doctor nos preguntó, mi esposa estaba un poquito con náusea, creíamos que estaba enferma. Entonces el doctor dijo, ¿hay alguna posibilidad que tú estés embarazada? Y él vino con un micrófono y lo puso así en el vientre de mi esposa, en el útero, y empezamos a escuchar el latido, el corazón de Nicolás. Semanas que habíamos tenido relaciones, antes de un mes, y el corazón de Nicolás estaba latiendo dentro de ella. Y empieza a crecer, empieza a formarse. Qué milagro más extraordinario, más grande. ¿No creen ustedes, hermanos, que Dios es extremadamente inteligente, sabio, de poner todo a su lugar? Imagínense el hombre, la mujer, los órganos del hombre, de la mujer, que se compenetran. Es realmente maravilloso la creación de Dios, la obra de Dios, el nacimiento de un bebé. Y cuando usted ve ese bebé tan chiquito, pero tan chiquito, y que ese bebé viene con partes del papá, partes viene con las orejas del papá, pero viene con los ojos de la mamá, con la boca y con el carácter del abuelo que murió hace siglos, y todo el mundo ve ese niño y dice, ese es el abuelito. Es impresionante cómo Dios es grande y maravilloso. Cómo no alabar, hermanos. Una persona tiene que ser muy dura de no alabar. Solamente estoy hablando de maneras naturales, que uno puede reconocer la grandeza de Dios, reconocer el poder, el portento, la sabiduría de Dios. Pero cuando entramos en lo que es el mundo espiritual, que reconocemos de que Dios se encarnó, vino a estar con nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese Dios nos ama de tal manera que Él muere a nuestro lugar para abrir el cielo para nosotros, que estaba encerrado por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva. Pero que no hay remisión sin derramamiento de sangre, y Él viene como un cordero. Por eso el sacerdote dice, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, hermano, que no tenía ningún pecado, para sufrir todo lo que Él sufrió, Él acepta nuestra condición, carga nuestros pecados, y en ese momento Él viene a salvarnos y a rescatarnos. Él viene a pagar esa deuda de Adán, de nuestros primeros padres, con tu sangre preciosa. Y en ese momento en la cruz, donde Él dice, Padre, en tu mano entrego mi espíritu, baja al Sheol, como decimos nosotros en el credo, y Jesús murió y bajó al infierno, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús, como un salvador, fue a rescatar todos aquellos que habían muerto con la esperanza de la resurrección. Y la palabra de Dios todavía más profundo, y dijo, como Él fue obediente hasta la muerte, Dios lo exalzó
y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que toda lengua profese y que toda rodilla esté delante de Él, aquí en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, y reconozca que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Mis hermanos, la alabanza debe siempre estar en nuestros labios, porque nadie podría pagar esa deuda que nos pagó Dios. Cuando Dios te da el don de la alabanza, tú no puedes más vivir sin reconocer todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que Dios ha derramado en tu vida, que Él nos ha rescatado a mí y a ti, hermanos. Nuestra suerte, si Él no había derramado en la cruz, sería muy distinta a nuestra suerte ahora que estamos con Él y vivimos en Él y para Él. Aunque vamos a purificarnos, tenemos que purificar de nuestros pecados, porque Él nos perdona, sí, pero la culpa hay que purificar, y pasaremos un tiempo purificando en el purgatorio. Sabemos que ya la victoria, ya Él ganó, la victoria está gana. Es como una persona entra en un partido sabiendo que ya va a ganar. Si obviamente uno hace lo que tiene que hacer y persevera, porque los que perseveran hasta el final serán salvos. Entonces, cuando tú eres consciente de esta gracia, de este don, hermano, es imposible no alabar a Dios. Es imposible no alabar al Señor todos los días. Es imposible que la alabanza no esté en tus labios todos los días. Yo te alabaré. Por eso el Salmo 27, yo creo que versículo 4, habla una sola cosa, y es el rey David diciendo: te pido, Yahvé, habitar en tu casa todos los días para contemplar tu gloria y majestad. Cuando yo leí ese texto, uno de los dones que ya había recibido de Dios en mi conversión fue el don de la alabanza. Yo hice un pacto con Dios, una entrega, y le dije: Señor, voy a alabarte todos los días de mi vida y por toda la eternidad. En ese tiempo alababa, iba a grupo de oraciones ya casi todos los días. Pero cuando yo vi que el rey David era apasionado, es un hombre lleno de la presencia de Dios y apasionado con ese don de la alabanza, él dijo: Señor, una sola cosa te pido, y yo quiero habitar en tu casa todos los días. Yo dije al Señor: Señor, voy a alabar todos los días de mi vida, te alabaré. Todos los días de mi vida te glorificaré, te adoraré, Señor. Cuente siempre que estaré contigo. En esa ocasión, hermano, hace años, yo no transmití, ni siquiera transmitía, tenía transmisión. Si vamos a ver el recogido de Dios en mi vida, cuánta gente. Ya no soy yo que alabo solito todos los días. Ustedes ven la cantidad de gente que se une a nosotros a alabar y glorificar a Dios todos los días por un don de alabanza que Dios me concedió todavía cuando era jovencito y soltero, pero enamorado de Él. Porque cuando tuve mi encuentro con Él, me quedé enamorado de Dios, hermanos. Yo fui un joven enamoradísimo del Señor. Siempre estuve en su presencia. Y a pesar de mis caídas, nunca he podido dejar y no puedo dar un paso hacia atrás, porque he visto mucha gloria. He visto mucha manifestación de Dios. Qué alegría tener esa gracia de la alabanza y alabar, bendecir, adorar y glorificar al Señor. Ahora, esa alabanza nos puede llevar a otros niveles también de alabanza. Acuerda las murallas de Jericó que estamos haciendo, de hecho, fue por medio de la alabanza, fue por medio de las aclamaciones que esas murallas vinieron abajo. O sea, fue un don que Dios también tenía a Josué, que cuando él empezó a alabar y glorificar a Dios, esas murallas se cayeron. Y nosotros podemos ver eso también en nuestras transmisiones, que estamos alabando y glorificando a Dios y vimos maravillas de manifestaciones de Dios. Y cuántos testimonios de verdad hemos escuchado de personas que han recibido bendiciones por medio de la alabanza. Impresionante, mis hermanos. Qué maravilloso es. Por eso hay niveles de alabanza. Acuerden también que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel cantando himnos al Señor y los presos lo escuchaban, de repente vino un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel y todos ellos fueron liberados.
abrieron las cadenas de todos los que estaban presos. Aquí muestra un nivel de alabanza que también tenía San Pablo. Por eso, hermanos, hay un dicho que dice, cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosa. Escriben eso aquí, por favor, hermanos. Cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosas y cosas maravillosas. Está también en Segunda Crónicas, cuando el pueblo estaba guerreando y ellos eran mucho más que el pueblo del Señor en ese momento, le iba a exterminar. Ellos empezaron a alabar y glorificar al Señor y cayó una trampa en ellos mismos. Por eso yo siempre digo, alaba y glorifica a Dios y los demonios serán avergonzados en tu vida, porque se quedarán confundidos por la obra que Dios va a hacer en ti, por medio de ti, a través de ti, en sus generaciones. Hermanos míos, alaben al Señor. Que la alabanza siempre esté en tu vida, pero pida esta gracia del don de la alabanza. Y si usted dice, hermano, no sé cómo alabar y glorificar a Dios, vete al Salmo 148. Ahí hay 29 maneras que tú puedes alabar y glorificar a Dios. Empezar a alabar con la naturaleza, con los peces, con el cielo, en muchas maneras de que tú puedas alabar y glorificar a Dios. Porque hay una clase de personas que no pueden alabar a Dios. Eso está en Salmo 115, versículo 17 y 18. Los muertos ya no te alabarán. Pero si tú estás vivo, hermano, alabe a Dios. Y que esa don de la alabanza esté en sus labios. Esté en sus labios en ese momento. Y yo te alabo y te bendigo, Dios. Yo te adoro y te glorifico. Yo te exalzo. Y yo quiero pedir en ese momento el don de la alabanza a mis hermanos que me están escuchando. Concédale a ellos, a mis hermanos, esta gracia de bendecir, de adorar, de glorificar, de exalzar tu nombre. Y que ellos nunca se cansen de alabar tu nombre. Que puede, mientras más sufrimiento hay en sus vidas, mientras más momentos difíciles, alaben a Dios, hermanos, porque con la alabanza Dios puede cambiar su vida, Dios puede cambiar su historia. Y por eso yo bendigo, yo alabo, yo adoro, yo exalzo, yo glorifico, Dios. Alabado y glorificado sea, Señor. Santo, santo eres. Mi alma te alaba, Dios, y todo mi ser te adora. Gracias. Infinitas gracias, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Y te glorificamos. Gracias, Dios, gracias. Enamorado estoy de ti, Jesús, precioso eres. Enamorado estoy de ti, Jesús, hermoso eres. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Enamorado estoy de ti, Jesús, precioso eres. Enamorado estoy de ti, Jesús, hermoso eres. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Alabado sea, Señor, gloria, gloria, alabanza a ti. Alabado sea tu nombre, gracias, gracias, mi Dios, te alabamos y te bendecimos. Mi corazón arde por ti. Glorificamos, Dios, alabado sea, Señor. Jesús, hermoso eres. Muchas gracias, Señor. Mi corazón arde por ti, Jesús, hermoso eres. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán
es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Alabado sea, Señor, gloria y alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Cuán mío. Bello y tan adorado hermoso sea, gloria y alabanza a ti. Es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Alabado sea, Señor, alabado sea. Alaben, mis hermanos. Que Dios te conceda la gracia de la alabanza. Muchas gracias, Dios, alabado y glorificado. Te agradezco, Señor, por esta gracia, por ese don de la alabanza. Te alabemos por todo lo que tú nos haces, por toda tu presencia, por todo lo que has hecho por nosotros. Nuestra vida está para la alabanza de tu gloria. Te bendigo, Dios, te adoro, te alabo, te exalzo y te glorifico. Bendito eres por siempre y para siempre, Señor, que todo el mundo te alabe. Señor, mi deseo es que todo el mundo un día te esté alabando y glorificando. Alabado sea, Señor, gloria a ti por siempre y para siempre. Mi alma te alaba, mi corazón te adora, gloria a ti, Jesús. Muchas gracias, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos, y buenas tardes para todos.